Bueno, en Caballense. realidad es lo único que puedo mostrar como aporte para el básquetbol de Pacífico. La llegada al club del gringo, del flaco, de Juan Carlos, o como le decía el negro Santiago, el silencioso. Porque recuerdo, creo que fue finales de la década del 60, el hermano de Juan Carlos organizó un equipo de papi fútbol con unos pibes de ahí del barrio, ¿no? En el caso mío, que vivía en Castilla en 1400, en el caso de ellos, de él, que vivía ahí sobre calle Terrada. Y jugamos esos campeonatos que televisaba Canal 7 y que se jugaban justamente sobre la baldosa de entrada al Canal 7. Y un día recuerdo, le dije yo jugaba, mejor dicho, no jugaba, sino que entraba a la cancha, que es totalmente diferente, y le dije, ¿por qué no venís a jugar al básquetbol a Pacífico? Y bueno, un día lo llevé, o fue porque yo le dije, no sé, ya ni me acuerdo si lo llevé yo, lo acompañé, me acompañó, fue, la cosa que fue, y al rato ya era titular. Flaco, silencioso, Juan Carlos, gringo, un abrazo grandote y me alegra mucho que te estén recordando de esta manera. Fue mi aporte al Club Pacífico. Abrazo. Bueno, muy lindo, muy emocionante y tal cual como lo cuenta, fueron las cosas. Cuando Luis Alberto Cano te invita a jugar al básquet al club acá Pacífico, ¿vos qué edad tenías? ¿10 años más o menos? 10 años, fue en el año 67, yo tenía así, 10, 11 años. ¿Y vos hasta ahí nunca habías tocado una pelota de básquet? Nada, nosotros vivíamos, o sea, la vida en ese momento era el potrero, los amigos del barrio y nada más, el club ya estábamos a 5 o 6 cuadras, yo no, nunca había pisado el Club Pacífico. A pesar de que ya eras medio alto para la época. Sí, pero no, no tenía ninguna relación ni con el deporte, ni con nada. Y eso Nadie, me un abrió una... pariente, nadie que Nada, jugara al nada. Y básquet. eso me abrió una puerta muy importante. Yo le digo siempre a Luis, así, medio en serio, medio en chiste, pero son esas cosas que te marcan en la vida. Si él no hubiera pasado y no me hubiera convocado, qué sé yo, no sé qué hubiera ¿Cómo sido. se conocían vos y Luis Cano? Y éramos del barrio. Él era Castelli 1400, yo ¿Pero Terrada eran amigos 1080. o él veía que vos eras alto y pasó un día y te invitó? Éramos conocidos y él lo invita a mí y a un vecino que vivía enfrente de casa y nos invita.